¿Qué tal? Esto es Lurk More, un espacio de mega noticias sobre redes sociales y tecnología. Y el día de hoy vamos a comentar un trending topic que estuvo sonando a lo largo del día y es el de Rafael Humberto Zelaya Valenzuela. Y fue de entre los trending topics que sobresalieron el día de hoy debido a la captura de presuntos narcotraficantes mexicanos en Madrid, España. Este fue uno de los nombres más mencionados y es que fue capturado junto con Jesús Gutiérrez Guzmán, supuesto primo del narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán. Una fotografía en el Facebook personal de Rafael Zelaya lo muestra muy sonriente con el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto. La controversia se desató en las diferentes redes sociales y de inmediato salieron versiones de que es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional y además se desempeñó como coordinador en el estado de Sonora en la campaña recién concluida. Otra versión asegura que buscó una candidatura. Esta mañana seguía publicada en la página del PRI de Sonora una nota acompañada de una fotografía donde aparecía Zelaya Valenzuela en el registro de aspirantes a diputaciones federales, la cual ya ha sido removida. En su lugar se publicó un comunicado donde manifiestan que el partido no avala conductas que se aparten de la ley, negando también la versión de que este personaje haya sido coordinador de candidatos en el estado o tenga relación alguna con Peña Nieto. A continuación, veamos el video del momento en que la policía española captura a estos sospechosos con la ayuda del FBI y ya se encuentra, por supuesto, disponible en el popular canal de videos YouTube. Se trata de Jesús Gutiérrez Guzmán, conocido como Manolo, primo hermano del Chapo, Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, Samuel Zazueta Valenzuela y Jesús Gonzalo Palazuelo Soto, quienes fueron arrestados en el centro madrileño cerca de los hoteles en los que se alojaban. ¿Qué haría usted si de repente un extraño lo abrazara en la calle? Pues dos hermanos de California decidieron salir a averiguarlo y hacer el experimento y se encontraron con diferentes reacciones, desde quienes aceptan gustosamente el abrazo hasta quienes salen corriendo del susto. Y es que no estamos acostumbrados a que personas desconocidas invadan nuestro espacio personal. Dar abrazos a extraños es también la misión del movimiento Abrazos Gratis, que existe desde 2001, con el único objetivo de dar felicidad y generar un efecto positivo en quienes los reciben. El grupo cuenta con miles de representantes en todo el mundo, incluida la comarca lagunera. Facebook prueba una nueva funcionalidad que le permitirá enviar imágenes en tarjetas postales. Facebook está probando una nueva característica que permite a los usuarios enviar por correo tradicional imágenes de su cuenta en tarjetas postales reales, es decir, en papel. No se podrán enviar fotos públicas o imágenes de páginas, solo las fotos privadas. Como cualquier postal, la imagen cubrirá todo el frente y en la parte de atrás se puede escribir un mensaje personalizado junto con la dirección a donde irá dirigida la tarjeta postal. Facebook no lo hace solo, sino que cuenta con la ayuda de la empresa Sincerely, la cual creó la aplicación Postagram, que también envía postales, pero con fotos de Instagram. Por ahora, solo unos pocos usuarios tienen acceso a esta característica, quienes pueden ver la opción de enviar postal debajo de la foto que estén viendo. Al dar clic, aparece una ventana para ingresar el nombre y la dirección del destinatario. Incluso una opción para preguntársela a la persona si la desconocemos. Por supuesto, solo si es nuestro contacto en Facebook. No se sabe cuál será el precio que cobrarán, pero tomando como referencia el precio actual para enviar postales en Postagram, se pronostica que será el equivalente a 15 pesos por tarjeta.
Si tiene algún comentario o sugerencia sobre esta sección, no lo dude y acérquese a facebook.com/meganoticias Torreón y por supuesto en Twitter utilizando @meganoticias TRN. También dejamos a su disposición el teléfono que es el 747-4810 en Torreón. Yo le espero el próximo lunes con más información de tecnología. Siga usted en Mega Noticias.